Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de caza y pesca Monte y Ribera. Hoy toca campeonato de rastro de jabalí. La caza está cerrada, pues es lo que hay. La pesca también está cerrada, que sería época de pesca, pues campeonato. Y en este caso, como he dicho ya, campeonato de rastro de jabalí. Son primeras horas de la madrugada, están parte del equipo pasando los jabalís arriba, elaborando los rastros, y junto a nosotros el secretario de esta sociedad, de la sociedad Trasmiera, creo que es, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tu nombre es? Aymar Ayá. Aymar, cuéntame, ¿qué edición es? ¿La primera, la segunda? ¿No lo habéis hecho nunca? Bueno, es la segunda edición. Sí. El año pasado hicimos la primera. Cuéntame cómo fue la primera. Bueno, pues la primera hubo 15 participantes. ¿15? Sí. Vinieron unos 20 perros y bueno, y fue el primero que hemos hecho de este tipo, de esta modalidad. Esta sociedad, este grupo de cazadores que cazan aquí en esta zona, ¿es cazador de jabalí? Sí, aquí hay mucha afición al jabalí, sí, aparte que hay mucho jabalí. Y, pero bueno, hay mucho jabalí, no de hace muchos años para atrás, ¿no? El jabalí se ha ido bajando hacia la costa no hace muchos años. Sí, se han bajado hacia la costa porque es donde más maíz tienen y donde más se resguardan, y los montes cada vez están más cerrados y se meten allí. Y... Por lo tanto, es mi pregunta de que hace, por ejemplo, 20, 30 años, cazador de jabalí aquí en estas zonas no había. El cazador de jabalí en Cantabria lo teníamos en Cabórniga, en Rionansa. Entonces, el cazador que tenéis aquí es un cazador nuevo, es un cazador, sí, pero ha entrado fuerte esa afición. Sí, ha entrado aquí muy fuerte. Antes todo era, primeramente era un coto exclusivamente de becada. Y luego poco a poco, a través de que se ha ido metiendo el jabalí, pues ya ha sido el boom de la caza de jabalí. Que he estado observando un poco, que ya habéis hecho algo de sorteo, de dorsales y demás, sí. Y que tenéis como 40 y algún participantes. Sí, 43 perros, y ahora mismo hay inscritos unos 22, unos 22 participantes. Que eso es una barbaridad. Me cuentas que la primera edición, que fue la del año pasado, fueron 15, que es más normal, sería social. ¿Y este año lo habéis abierto? No, el año pasado también fue abierto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Que no le gustaba a la gente, no era atractivo, y de repente lo han visto que sí y este año viene más gente? Bueno, lo que pasa es que el año pasado era la primera vez que lo hacíamos, sí. Nunca se había hecho, entonces parece ser que luego ya pues la gente se va, ya sabes, corre en boca de todos, sí, y, sí, sí. Y parece que la primera vez pues han quedado a gusto y han vuelto más. Bueno, pues yo voy a comenzar a coger alguna imagen porque os queda todavía de dar algún dorsal. Sí. Solamente que me cuentes un poco cómo es el campo. Es un campo, porque esta zona baja pues será complicado encontrarla de brezo, de escajo, de lecho. Me imagino que será difícil, pero a lo mejor tenéis alguna zona así, que es la zona que al montero le gusta para el jabalí. ¿Qué tipo de zona es? No, la zona que tenemos está en el alto de Yusa, en el monte de Yusa, que es zona de brezo, es una sierra. Y la verdad que para esta modalidad está muy bien. Sí, se asemeja a las zonas altas de Nansa o de Cabornes. Sí. Pues no te entretengo más porque, lo dicho, os queda todavía un poco ahí de... Y lo que queremos es ir al campo y ver los perros trabajar. Así que a lo mejor luego arriba echo mano de ti y continuemos hablando, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti, venga. Bueno, pues es bastante difícil ver aquí en Hoz de Anero remolques a esta hora de la mañana, remolques de monteros con perros de jabalí. Pero, lo dicho, tenemos aquí un campeonato. Y este ha sido el punto de encuentro. Incluso tenemos a alguien ya que está sacando para ahí sus perros para que no estén tantas horas en los remolques. Bueno, pues por fin terminó el suplicio, porque es un suplicio para los cazadores, para los perros, el estar ahí en el punto de reunión del restaurante por la mañana, mucho tiempo, y ya comenzamos a subir hacia donde se encuentra este campo. Estamos viendo que hay alguna dificultad en la pista, que debe ser muy estrecha, y debe haber coches que bajan, coches que suben. Vamos a ver si se soluciona. Tenemos todos los coches parados en la pista. No se me da cuenta porque este chaval no llevaba la casa.
Bueno, pues ya hemos llegado al punto de donde se encuentra el campo. Estamos viendo ya aparcar los todoterrenos, monteros colocándose los chalecos. Y parece ser que esta ladera que tenemos enfrente, con un pequeño castro arriba, va a ser el lugar donde se va a desarrollar este campeonato. Aquí tenemos unos pequeños monteros, uno con el número 10. Oye, ¿cómo te llamas tú? Alejandro. ¿Alejandro? Ya me lo habías dicho hoy por la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y quién ha sacado la bola? ¿Tú? ¿Tú? A ver, ¿cómo se llama tu perro? Mendy. ¿Eh? No te entiendo. ¡Mendy! ¡Mendy! ¿De qué raza es? Sabueso. ¿Sabueso? Me ha dicho por aquí, me ha dicho un montero que tengo aquí detrás mío que va muy bien a los zorros. ¿O es mentira? Caza es. ¿A qué caza es? Dile todo el campo. Al jabalí. ¿Al jabalí? ¿Y lo vas a llevar tú? Oye, no te me marches. ¿Lo vas a llevar tú? Sí. ¿Sí? Vale, pues yo te voy a grabar. ¿Me dejas? Sí. ¿Sí? Sí. Dame un trozo. Bueno, pues la espera se está haciendo larga y aquí tenemos concursantes que yo juraría que vienen de Asturias. Y ahí es la madre de escanciar la sidra. Ahí los tenemos. Escuchamos otra que se ha quedado poco. ¿Saco otra? Sí. Tiene buen pulso. Pues por lo visto el arte es en escanciarlo y en tomarlo también. Por lo visto todo de un trago. El culín. Y el culín al suelo. Y no hay más. Y echa en casa. ¡Ey, Iván! ¡Ey, qué bueno, pues estamos en un campeonato de rastro de jabalí y ni más ni menos que se encuentra en este campeonato el campeón de España, reciente campeón de España, que creo que ese certamen ha sido hace una semana. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Iker. Iker, ¿de dónde eres, Iker? Del Valle de Mena. O sea, que eres burgalés. Sí. ¿Eh? Campeón de España, burgalés. ¿Es la primera vez que un burgalés salta con el campeonato de España? Pues no lo sé, ahora seguro. Yo creo que sí, ¿no? ¿Dónde fue? ¿De dónde se desarrolló el campeonato? En Asturias, en Grau. En Grau. Bueno, me imagino que tu perro lo hizo el que mejor. ¿Cómo era el terreno? ¿Cómo estuvo el perro? Cuéntame un poco. Pues en el campeonato. En la primera pasada había algo más de roce, pero luego en la final en un prado muy pacido. Que últimamente se está viendo que las finales, casi todos los campeonatos optan por hacerlas en fincas, en praos. Eso para mí, para mi criterio, lo afea un poco. El jabalí como que es más bonito en el monte, en sierra, ¿no? Sí, más bonito porque lo natural es eso. ¿Qué te parece del terreno donde se va a desarrollar este hoy aquí en Azar de Cesta? Está bien. ¿Está bien? ¿Te gusta? Sí, está bien. Parece que va a estar bien. A ver ahora cómo vamos viendo. Bueno, pues que eres asiduo a estos campeonatos. Yo he tenido la suerte de grabarte en alguna ocasión y, bueno, me imagino que a partir de ahora con más motivo, ¿no? Sí. ¿Te ha hecho mucha ilusión? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí. ¿Vas a participar con el perro que con el campeón? Sí, él y un hijo de él también. O sea, vas a participar con dos perros. Sí. Pues nada, yo Iker, desearte muy buena suerte, ¿vale? Muchas gracias. Y enhorabuena por ese campeonato. Muchas gracias. Venga. Venga, hasta luego. Bueno, pues parece que ya va a comenzar en breves momentos. Estaban a esperas de los jueces, que los tenemos por ahí. Tenemos todos los monteros con sus perros. Tenemos que acaba de llegar también el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle, que ahí lo tenemos. Y nada, que comience esto pronto. Bueno, pues parece ser que este va a ser el punto de salida. Ya tenemos todos los monteros esperando que les indiquen qué campo les toca. Bueno, pues a mí me encanta cualquier cosa bonita que haya en el campo. Y cómo pasar por alto esta flor que tenemos aquí cerca de la concentración, la madre selva. Esta es una de las plantas más bonitas que tenemos en el monte. Y aquí la tenemos en plena floración.
Pues ahí volvemos a coger una imagen de este campeón reciente, campeón de España, Iker Ortega, de la localidad burgalesa de Mena. Y aquí tenemos, como dije antes, todos los participantes esperando que les dé la salida. Con este juez van ahí Esteban Presman, Pedro Eloy, Francisco Torre, Alejandro García. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo están nombrados. Era un campo. Jonathan. Mire, mire. Y Romualdo Jota. Bueno, pues vamos a coger unos perros al azar de este campo. Vamos. Parece que el campo se encuentra un poco lejos de aquí. Estamos atravesando un localital. Bueno, pues cuando son las 11 menos cuarto, en mi flamante reloj del Racing, por fin va a dar comienzo este campeonato, que creo que ya está bien, desde las 8 de la mañana que quedaban en el punto de reunión, en el restaurante junto a la gasolinera de Acerdeces de Hoz de Anero, desde las 8 de la mañana. Casi 3 horas de preparación, me parece excesivo. Pero bueno, va a comenzar el primer perro de esta prueba clasificatoria y vamos a seguirlo. ¿Es el rastro donde empieza? Bueno, pues aquí tenemos la presentación. Vale, pues entra hacia la izquierda, aquí descargamos el jabalí y entramos por ahí arriba. Entonces, por ahí, un poco más alto. Eso. Ven, niña, ven. Niña, ven. A ver, ¿dónde va? Se dirige hacia el rastro y vamos a ver. Vamos a ver si el perro lo corta. Pues sí, efectivamente lo ha cortado. ¿Dónde va? Le mandan que lo pare. Búscale. ¿Dónde va? Manda a continuar al ver que el perro está seguro de lo que tiene entre manos y que quería continuar hacia adelante. Bueno, pues haya terminado la participación de este perro, que lo ha hecho francamente bien. Ahí tenemos al juez, en este caso hay un juez en cada campo valorando la participación de este perro y de este montero. Y ahí tenemos a Iker Ortega, el flamante campeón de España, pero en esta ocasión viene con dos perros, en esta ocasión va a participar con un cachorro, no con el que quedó campeón, sino con un cachorrillo. ¿Las coges tú las fichas? Vale. ¿Ves la cinta dónde va? Sí. El rastro va hacia la derecha, ¿vale? Vale. Venga, suerte. Gracias. Corta, suave. Ahí va. Se dirige hacia el rastro. Ahí va. Lo que hace este cachorro. Muy bien. Imposible seguirle. Madre mía, cómo lo lleva este perro. Le mandan que lo pare. Y un verdadero espectáculo. Ahí va.
Había un cruce aquí, el perro no ha tenido mucha dificultad para solventarlo. Hace correr a los jueces. Impresionante cómo lo lleva. Ya se acaba su tiempo. Fenomenal este cachorro. Sí, está empezando. Iker, dime, ¿cuánto tiempo tiene este perro? Este ahora tiene 8 o 9 meses. 8 o 9 meses, tiene madera de campeón ya también, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? Este Pepín. ¿Pepín? Sí. Vamos a quedarnos con su nombre porque si no le pasa nada lo veremos. ¿El siguiente quién es? Lo veremos en muchos campeonatos y muy arriba. A ver, a ver. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos a otro de los concursantes dirigiéndose hacia los jueces. Vale. Sí, vamos. Mira, ¿ves la cinta? Lo arrastro para la derecha. Allí, ¿ves el corte? Va hacia la derecha, ¿vale? Venga, suerte. Vamos, venga, vamos. Mira, a ver, venga, ahí, para. Suave, ¿eh? Vamos, venga. Mira, a ver. Suave. ¿Qué pasa? Suave. Una pérdida que ha tenido este perro, el juez lo corregía. ¿Qué pasa, Carlos? Ahí van. Suave. Suave. Y de nuevo retoma ahí el rostro. Suave. Ahí va con ellos. Le mandan parar. ¿Qué pasa, Carlos? Ahí va con ellos. ¿Qué pasa, Carlos? Ahí va con ellos. Ahí va. No está muy seguro. Ahí va. Ahí va con ellos. Bueno, si tenemos la parada, parece que sí, que el perro sí está seguro. Ahí va. Y lo mandan continuar. ¿Qué pasa, Calvo? Ahí va con ellos. Ahí. Vale, contame, mira. Venga, suelta. Como venga, un brandy, mira. Venga, venga. Así ya va. Contame, mira. Ring ahí. Ahí va. Bueno, pues tenemos el perro que está ahora mismo cortando un rastro, parece que se desentiende. Contra, mira. De momento, mira. Ahí va. Ahí lo tenemos pasando sobre las cintas. Ahí va. Bueno, pues parece ser que este perro, a medida que ha ido cogiendo confianza, va cazando. Es decir, que este perro es un perro muy conocido en los campeonatos, es el perro de Rodrigo Pérez Sordo. Y que por motivos de lesión de este cazador lo lleva a otro cazador y el perro desconoce. Y ese yo creo que era el motivo de lo frío que ha entrado al rastro. Bueno, pues a punto de entrar otro montero con su perro y lo tenemos a la espera. Perro muy bonito, perro sabueso de mucha alzada. Venga, va. Ya tenemos el berrido de este perro, lo cual nos hace ver que en su sangre tiene algo de azul de Gascuña. De berridos clásicos de esa raza. Ahí va. No veo yo al perro muy seguro para que lo marque bien. Ahí va.
con el perro, venga. Ahí va con él. Ah, venga, va. Bueno, pues aquí terminaba el tiempo de este cazador. Bueno, pues ahí tenemos a la espera este montero con su perro. Un grifón azul de Cascuña. Perros con muy bonita voz también. Y nada, en breves momentos entrará en la zona de rastro. Ahí le tenemos dirigiéndose al juez. Le indica por dónde va el rastro y hacia ahí se dirige con su perro, con su grifón, como dije, azul de Gascuña. Bueno, pues yo comentaba que estos perros tienen una voz muy bonita, pero no sé si a este se la vamos a oír. Está pasando sobre el rastro y de momento se está desentendiendo de él. Le vemos pasar por encima, hacia un lado, hacia otro. Bueno, pues aquí tenemos a una persona que nos dicen que es cazador, siguiendo la prueba muy, muy atento, nos dicen que es catalán. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio, es la primera vez que vienes a Cantabria. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Y esto de la caza? Me encanta. Sí. Llevo toda la vida cazando. ¿A caza mayor? Caza mayor, sí, ¿Este sí. ¿Este tipo de campeonatos en Cataluña se realizan? Sí, pero diferentes, sí. Diferentes, con jabalí, perros a la suelta. ¿Con jabalí vivo? Sí, sí, jabalí vivo y perro a la suelta. ¿Y esto del rastro qué te parece? Bien, sí. Bien, bien. Bueno, es lo que tiene que haber con el perro. Si no fuese el perro... ¿Y la manera de juzgarlo, los puntos que juzgan, te parecen correctos? Sí, 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 claro. Pues muy bien, que disfrutes de ello. Muchas gracias. Ahí está Martín con Rubio. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos a un montero jovencillo que va a participar con este sabueso blanco-rojo. Se dirige hacia el corte, hacia el rastro. Vamos a ver ahí, está pasando sobre él, a ver qué ocurre. ¿Dónde va? ¿Dónde va Rubio? ¿Dónde va Rubio? Nada, el perro se desentiende del rastro. Suele ocurrir cuando los perros no van guiados por su dueño y en esta ocasión podría ocurrir eso. Bueno, pues aquí teníamos como este perro, pues le han retirado del rastro al ver que se desentendía de él. Bueno, pues aquí tenemos el siguiente participante que entra con su perro de pelo duro a saludar al juez. El juez indica en qué dirección va el rastro. Sí, mira. Y ahí tenemos al montero y su perro dirigiéndose hacia él. Mira. 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 Ring. Mira. ¿Dónde va? Ahí está pasando sobre él, vamos a ver. Suave. Ahí lo marca. Mira, suave. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Suave. ¿Dónde va ahí? Suave. ¿Dónde va? ¿Dónde va con él ahí? Ahí va con él ahí. ¡Venga con él! ¡Venga con él! ¡Venga, Berrín! Dicen que lo pare. ¡Venga, Berrín ahí! ¡Venga, Berrín ahí! ¿Qué va? Y ahí lo tenemos parando. ¿Dónde va? ¡Venga con él! ¿Dónde va Berrín ahí? ¡Ahí con él! ¡Venga, Berrín con él! El perro lo está marcando, está seguro de que va ahí el rastro y le pide a su dueño que le suelte trilla. Suave. Suave. ¿Dónde va? Ahí va. ¿Dónde va? Ahí con él. Ahí va, perro. Ahí con él. Venga con él. Venga con él. Ahí va, ahí con él. Venga con él. Y mientras que el juez va sumando puntos de este participante, vamos a tomar una imagen
de lo que tenemos a nuestros pies y hacia el fondo. Ahí tenemos el faro de la Bahía de Santander. A la izquierda nos encontramos ya con la ciudad. Y ya luego, si nos vamos girando hacia la izquierda, tenemos el astillero y podemos venir hasta Orejo o Solares. Bien, agárralo ahí. Ahí, a la derecha. Va, peluín, vamos, tío. Suave, Un perro con demasiada energía ha comenzado a cantar antes de llegar al corte. Quieto. Bueno, pues aquí le tenemos con la clásica parada. Quieto. Quieto. Quieto, perrín. Bueno, pues aquí tenemos a Iker Ortega. Ahora sí que viene con el perro que se clasificó como campeón de España y lo tenemos. Mira, mira, mira. Vamos a ver si este perro, como digo, reciente campeón de España, es capaz de hacerlo tan bien como el cachorrillo de 8 meses que pasó este cazador al principio. Tenemos saludando al juez. El juez indicándole la dirección del rastro. Y ya tenemos que el perro... Por algo es campeón de España, no ha tenido ninguna dificultad en coger el rastro en el corte. Que lo pare cuando pueda. Ahí va. Y ahí va a ser el momento. Espectacular este perro. Tiempo, bueno, no hay público viendo esta manga, sino sería un aplauso tremendo lo que recibiría este perro y este montero. Iker, ¿qué les das a tus perros? ¡Qué energía! No pienso. Está guapulo, ¿no? Bueno, que se acabó el rastro. Tenemos ahora un pequeño azul de Cascuña que le está costando coger el rastro. Tenemos el otro campo donde se está realizando la otra prueba enfrente de nosotros. Ahí tenemos al montero participando en este momento, pero lo tenemos a más de un kilómetro de donde nos encontramos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay
Bueno, pues vamos a tomar unas imágenes de este perro que está concursando en este momento. Este perro, su nombre es Curro, no está guiado por su dueño. Su dueño es Javier Carriles y fue el perro que ganó este campeonato la edición del año pasado. ¿Dónde va? ¿Dónde va Curro? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bien. Bien, Curro. Párale cuando puedas. ¿Dónde va? Tenemos la clásica parada que viene, marca al perro. Vamos. Muy bien, Curro, muy bien. Hola, Curro. Bueno, pues aquí tenemos a Javier Carriles, que es el último que va a participar en esta manga clasificatoria, y lo va a hacer con tres perros diferentes. Ah, no, lo tengo aquí. Vale, vale. Rita, ven. Bueno, pues ahí se dirige hacia el rastro con su perra, de nombre Rita. A ver dónde va. Ahí va. Sí, tenemos la perra al llegar al corte, como se ha dado cuenta que por ahí ha pasado el jabalí. Pues mira, y como lo marca. Ahí está marcando la parada. Bueno, aquí le tenemos cambiando trillas al segundo de sus perros. Vamos. Bueno, pues estamos viendo que es una perrilla con apenas 10 meses. Ha estado lesionada con una fractura en una pata. Como marca el rastro. Y aquí tenemos cómo le acercan a este montero a la última de sus perras con la que va a participar. Carriles, ¿esa perra qué tiempo tiene? Esta tiene 2 años. Sí. Esta lo hace muy bien, pero está sin entrenar y no... A suerte o a muerte, no queda otra. Pues vamos a ver cómo lo hace esta perra con 2 años. Ya le tenemos dirigiéndose hacia el rastro. Ahí lo está cortando, vamos a ver si la perra se da cuenta. De momento no. Ahí va. Suave. ¿Pero dónde va? Ahí va. Ahí con él. Bueno, pues de momento se está desentendiendo del rastro. Ahí va con él. ¿Dónde va? Ahí va con él. Ya. Va, venena. Y ahí termina su tiempo. El tiempo de esta tercera perra. Bueno, pues ahí tenemos a la directiva sumando las hojas de cada participante para saber quiénes pasan a la final. En otra zona de la finca encontramos cómo preparan las parrillas. ¿Qué?
Bueno, pues estábamos viendo la mesa de la directiva de la Federación Española sumando, sumando y sumando y sumando. Madre mía, no sé lo que están sumando. Yo sé que en la manga donde yo estuve ha habido un nivel muy alto y aquí junto a nosotros el presidente de esta asociación, de esta sociedad de cazadores. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Guillermo. Guillermo, ¿cómo se llama la sociedad? Club Básico de Cazadores Trasmiera. Trasmiera, cuéntame cómo nace esta sociedad, porque es una sociedad que no tiene mucha antigüedad, ¿no? Sí, no, ya lleva muchos años. Yo desde llevo cazando 15 años y ya existía. Sí. Sí, y luego, bueno, pues ahora le hemos cogido un grupo de cazadores jóvenes y pues nada, estamos intentando dinamizar un poco la caza en la zona, haciendo algún concurso de rastro como este y alguno de pluma. Cosa de, sí, pues de que la gente se anime, la gente joven sobremanera, pues para fomentar un poco el deporte de la caza. Cuéntame, sí. Trasmiera, ¿qué pueblos aglutina? Bueno, el ayuntamiento nuestro es Ondanero y tiene pues Cubas, Villaverde, Pontones, Liermo, Las Pilas, Omoño, Anero y Ondanero. ¿Y qué terrenos tenemos para dedicar la caza aquí? Bueno, el cotón. Monte Alto para jabalí. ¿Tenemos? Sí, cuéntame. El cotón nuestro cuenta con 4.000 hectáreas y bueno, un 60% es monte del coto y sobremanera predomina el eucalipto aquí. El eucalipto, hay alguna zona de roble, pequeñas y, sí, y algo aquí que se ve en el concurso que es de encina, pero la minoría, vamos. Que bueno, que el eucalipto, todos sabemos que el jabalí se mueve por la comida, el eucalipto no tiene comida para jabalí, pero sí que tenéis posiblemente muchos sembrados cerca, de panoja, de, ¿no? Se siembran muchas hectáreas de maíz en esta zona, y lo cual nos causa muchos quebraderos de cabeza con los jabalís, las cosas como son, y bueno, pues estamos ahí peleando un poco por sacar esto adelante y pues bueno, llegando a acuerdos con los ganaderos e intentando pues tener una población de jabalís razonable para la ganadería y la agricultura. ¿Cuántos socios sois en esta...? Pues ahora mismo somos 144 socios, ahora mismo. 144. ¿Y predomina caza mayor, caza menor? Predomina caza mayor, la caza mayor. Hay de caza menor, pero bueno, aquí ya sabes lo que más es para la becada, pero ya sabemos, una ave migratoria y viene cuando viene. ¿Y el cazador de caza mayor de jabalí se mantiene aquí en el coto o no, o se va fuera también? Hasta ahora sí, se han estado manteniendo y bueno, ahora pues hay dos cuadrillas en el coto y bueno, pues hay gente que está empezando a ir ahora pues con otras cuadrillas de fuera, pues tanto a la reserva como a cazar a Vitoria y esas zonas. Tenemos un número de cacerías aquí en este coto, de jabalí. Sí, este año, bueno, teníamos 16 el año pasado y este año nos la, pues la federación y tal, nos la ha subido a 20 y con el cupo, bueno, como en todos los lados, de 8 jabalís. Y bueno, se abate bastante jabalí. ¿Cuántos se abatieron la temporada pasada? Sí, el año pasado abatieron 54 jabalís. Me imagino que los agricultores, sobre todo los de la siembra del maíz, estarán contentos con el cazador, hombre, ¿no? Sí, hombre, ven que por lo menos pues hombre, ponemos interés en tener una población razonable de jabalís, les ayudamos en todo lo que podemos. Cuando nos llaman, pues mandamos a las gentes, que a los perreros, pues para que se los muevan y no les hagan o minimizar todo lo posible los daños en los cultivos. Y nada, que es la segunda edición de este campeonato. Sí. Me comentaban esta mañana un compañero tuyo que el año pasado participaron unos 14 perros. Sí, entre 15 y 18 perros, una cosa así. ¿Este año se ha duplicado? Sí, este año hemos tenido que cerrar la inscripción en 42 perros y diciéndole a la gente que no. Hemos visto que ha tenido mucha aceptación el concurso. Está a falta de la final. Sí. ¿Se han hecho como lo estás viendo? Un nivel muy alto, muy alto. Y bueno, y veo que la gente pues le está gustando. Una zona muy bonita para ver el concurso. Y nada, esperemos que la gente se divierta. Pues muy bien, no te molesto más. Muchas gracias por haberme atendido. Y que nada, que gracias. El año que viene sea mejor y más bonito. Gracias, ¿eh? A ti, Tomás, por venir. Igual no los hemos dado esta mañana. Bueno, pero ya tenemos que están eligiendo los chalecos que portarán los finalistas. Y nada, en breves momentos sabremos quiénes son esos, creo que 10 finalistas, creo que 5 de cada campo. Te pones delante. ¡Ay!
Bueno, pues parece ser que vamos a saber en breves momentos quiénes son los 10 finalistas. A ver, voy a nombrar a los 6 primeros de cada campo, que son los que pasan a disputar la final. En el campo de la derecha está el primero, el que más puntuación sacó, es Romualdo Sota con compa. Ojo, no me cambié la perra, Romualdo Sota con compa. Después Pablo Alonso con Luna. A ver, espera, Malvi, ven y coge. Puedes coger ya y eso es con el dorsal ahora. El dorsal va a ser con el número que vais a empezar, ¿eh? El 4. El 4. Romualdo, o sea que este es el dorsal 4. Coge el 4, Malvi. Pablo Alonso con Luna. El 5, mira, veis bien, correlativo. Jonathan Arnaiz con Choco. ¡Ay, Choco! ¡Choco, ay! El 7. Después, Pablo Alonso con Cora. Está abusado ya, ¿eh? Con Cora. Sí, 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 ya, ya sé. Vale. El 3. El 3. Jonathan Arnaiz con Man. ¡El manito! El 6. Alejandro García con Gento. El 8. El 8. Vale. Coge el 2. Ahora del otro campo. Iker Ortega con Pepín. Aquí tenemos a Iker Ortega, que le veíamos, el campeón de España. Pepín es el cachorrillo con el que pasó. El 11. Coge el dorsal. Le vimos que pasaba también con el perro campeón. Vamos. Iván Berros con Pibe. Grande oso. 200 puntos, no es verdad. Si los puntos no, los queréis ver, aquí los tenéis, ¿eh? Bueno, el 1. El 1. Pues coge el 1. Iker Ortega con Zeus. Tenemos a Iker Ortega que repite. 200 puntos también. Con el perro ha campeón. Ha habido un empate aquí, ¿eh? El 9. Ah, 9. Espera, 9. Y Iván Perros era el 1. Gaizka Martín. Con Pumuki. Anda. El 2. El 2. Por un punto, ¿eh? El 2. ¿Qué? Gustavo Angulo con la niña. El 5. 197 puntos. El 10. El 10, coge el dorsal. Como Gustavo. Y Alberto Pernilla con Ring, 193 puntos, el 6. No quedan más. Vale. Guarda la cinta, Jarín. El eco. Bueno, pues esta sociedad de cazadores hoy está de fiesta y entre parada y parada, parrillada. Tenemos que todos colaboran. Y comemos también. Unos comiendo y otros trabajando junto a la parrilla. Aquí tenemos uno de los monteros que ha pasado. Es que los otros son mediocres. Hola, buenos días. Muy buenas. ¿Cuál es tu nombre? Maldi. Maldi, tú has estado en el campo de la derecha. Sí. Y creo que has sido el que ha pasado con mayor puntuación, el primero que ha pasado, ¿no? Primero, sí. ¿Cómo estaba tu campo? ¿Cómo lo viste? Pues muy duro. Ha oído pocos perros que han tocado. Sí. Sí, muy duro. ¿De qué zona eres tú? De aquí, de Odanero. O sea, que lo tienes, el terreno lo tienes muy conocido. Sí, ¿eh? Eso sí, juego con ventaja. Eso es una ventaja. Pues nada, que tengas mucha suerte en la final. A ver si hay suerte y lo coge. Venga. Vaya, que si no, no mordéis jabalí. ¿Eh? A este lado. Ya hay padre que mejor vino a salir de que la vacía.
Bueno, pues nosotros no pudimos quedarnos a la final, esto se alargaba demasiado, pero aquí nos mandan una foto del podium. Tenemos al presidente Ignacio Valle, presidente de la Federación Cántabra de Caza, y a los tres campeones que subieron al podium. En primer lugar, Iker Ortega, con su perro Zeus, con el que quedó campeón de España hace muy pocas fechas. En segundo lugar, Alberto Pernía, con su perro Ring. También lo teníamos en el mismo campo por la mañana. Y en tercer lugar, Alejandro García, con su perro Gento. Ahí tenemos la foto de los tres campeones. Y esto es lo que podemos ofrecerlos de este campeonato. Ahí tenemos el cartel donde nos indica cómo quedó también el podio. Bueno, pues nada, hasta aquí llegó este bonito campeonato en la localidad de Hoz de Anero, la segunda edición. El conjunto de todo ello, precioso, perfecto, una calidad de perros tremenda que yo no me la esperaba. Porque donde se realizan este tipo de campeonatos, donde no, como comentábamos con estos cazadores al principio de la mañana, donde no ha sido la costumbre desde hace años de la caza mayor, que sino que se ha ido imponiendo a medida que el jabalí ha ido invadiendo esas zonas hace pocos años, pues la cultura de la caza ahí no era precisamente la caza mayor, por eso en estos lugares te choca un poco que la calidad de los perros sea buena, porque han comenzado hace pocos años, pues era muy buena, muy buena, muy buena. Si me preguntan de alguna otra cosilla más, pues bueno, pondría un pero, no sé, un pero a que el lugar donde se realizaba por la mañana las mangas clasificatorias, el lugar precioso, el terreno para el rastro de jabalí, mejor no podía ser, con brezo, con escajo. Lo que te encuentras en, normalmente en el monte, pero el acceso para las personas, porque estas cosas le gustan, que estos campeonatos se hacen de cara a que el público lo siga, que lo siga mucho público, y hay público que puede andar bastante y otro público que no puede andar. Entonces ese lugar no se podían acercar con vehículos hasta ese lugar, había que ir andando y era un poquitito lejos, el único pero. Bueno, otro, ya metidos en peros, que teniendo este bonito lugar, con este terreno, como digo, de brezo, de escajo y con estas vistas espléndidas, que en la final se realice en un prado, que es más típico para hacer un campeonato de liebre que no uno de jabalí. Pero bueno, el conjunto de ello, como digo, bien, muy bonito. Veíamos que este campeón, este reciente campeón de España, burgalés, Iker Ortega, con su perro Zeus, lo veíamos que lo hacía muy bien por la mañana, pero que le veíamos que también lograba meter a la final ese otro cachorrillo de 8 meses, tan bonito, que creo que su nombre era Pepín, me parece, que le auguro, si no cambia, que va a tener muchos títulos a sus espaldas con él, pues que lograba, como digo, meterlos a las dos a la final y lograba alzarse con el título final, con su perro, con el veterano, con Zeus, con el que ganó hace muy pocas fechas el Campeonato de España. Ahí tuvimos a estos otros dos campeones, Alberto Pernía y Alejandro García. Y nada, lo he dicho al principio, que una calidad, por lo menos en la manga clasificatoria que yo estuve por la mañana, el nivel muy alto, muy alto. Lo hablaba con los jueces, estaban en apenas un punto, medio punto, unos de otros y era difícil decir al final quiénes eran los cinco que iban a pasar. Pero bueno, lo dicho, muy bonito este campeonato, que nada, darles ánimos para que la temporada que viene continúe y nada más, que esto ha sido todo y sin más, hasta el viernes de la semana próxima.